soon. Sorry for party rocking. Yeah, bitch. En el segundo bloque viene su primo, el Astroporoco, así que guarda. No empecemos ya de ahora, por favor. No quiero que me vuelvan loco como el último programa. Les cuento que estuve con un dolor de cabeza toda la semana gracias al último programa que pasamos acá el día de su cumpleaños. Se nota porque después se morfó todo el domingo. Me volvieron loco. Ahí hay gente que se ríe de atrás. ¿Qué más pasó? Cuénteme qué pasó con el señor Franco Salatino, que no está acá. ¿Usted sabe algo? No, de Salatino no se lo internaron en el borde, la verdad no entiendo. Mire que lo va a llamar, ¿eh? Mire cada 15 días. Ojo con lo que le dice. Me hace acordar un amigo mío que era Andrés, venía cada vez por mes. Este es más o menos Salatino. Ojo con lo que le dice al señor Franco Salatino, porque lo va a llamar, ¿eh? Después no se queje. ¿Eh? Pero Salatino sabe que Salatino no me gusta, así que no lo veo. Salatino, la verdad, es un amigo. Espero que venga a hacer la locución de Show TV, porque la verdad que me ayuda de este caos de acá, de este programa, porque es un caos en toda la noche, la verdad. No, por supuesto. Qué bien que la pasamos el domingo, señor Julio. Muy bien, cómo morfó, cómo chupó. Era Tuvieron que llamar tres ambulancias. Yo no tomé nada. Hubo gente ahí que estuvo de parranda en la casa de la gitana. No sabe, lo confundió al marido de la gitana con un elefante rosa, usted. Había por ahí algunos pequeños también, ¿no? Unos pequeños, Bastian, que es el nuevo conductor, me gustaría que el nuevo conductor. En cualquier momento lo tenemos conduciendo a partir de 2015 lo tenemos a Bastian acá conduciendo Show TV. La gente no sabe quién es Bastian. Usted dice Bastian, ¿quién es Bastian? El otro día le llamó ni pelota, le da la familia, la quiere mucho. Pero la gente no sabe quién es Bastian. Usted dice Bastian, dice Bastian. ¿Quién es Bastian? Explíquenle a la gente quién es. Bastian es el hijo de esta persona, el afamado conductor de Show TV, Chris Electrón. O sea, Bastian es mi nene, para la gente sepa. Mucho también. Más inteligente, más lindo, más lúcido, más lindo, pero conduce bueno. Mejor que yo. Mira, hay un personaje allá. Le voy a decir algo. Ha pedido a la gente que me estuvo por toda la semana en Facebook, desde el día martes, porque sabe que el señor estuvo el día martes en mi programa, y lo traje de vuelta. Ha pedido a toda la gente de Facebook. Muchos fans lo pidieron a él. El único está acá de vuelta. ¡Un aplauso al único! ¿Dónde dejó el camión de soda este muchacho? Eso es lo que yo quiero saber. Olvídese, déjelo un poco por ahí a la puerta. No quiero que me vuelvan locos ya de entrada. Contemos a ver a la gente qué tenemos para el día de hoy, Julio. Bueno, tenemos de todo. Nos engalana una visita, un broche. Ay, Dios mío. ¿En serio? ¿Quién? El cantante de los Tulipanes. Tomate un vino, vos que sabes mucho. Tomate un vino. Ese es él. Exactamente. Sí, disfrute acá, porque en el cielo no hay...
no hay joda, no hay palmera, no hay mujer, no hay nada. Se habrá estado de parranda, se habrá estado de parranda con esa música, usted no sabe, ¿eh? Imagínate. Tiene historia eso. Sí, por supuesto. Historia. Tienen un tema de Julieta que me gustaría que a partir de semana que viene sea la cortina, no sabe. La reina de travesaño, la mamá de travesaño, no sabe lo que es eso. Les contamos también, la tenemos a la señorita Led Sandino, que vino a Led Sandino también, estudio. Lo tenemos acá, el reggaetonero, reggaetonero, Riquelme, no sabemos que ya hoy es. Hoy viene como Bambino Veira. Hoy vino como Bambino. Así hoy que tenemos, hoy tenemos a Bambino Veira también. Después también les cuento que tenemos acá la presencia del Mago Blas, ¿eh? No se lo pueden perder. No, no, aparte, el Mago Vlad es un mago único. Tiene una magia que es un estilo único porque la verdad es que no hay nada que se le compare, ¿eh? Sinceramente sí, no hay nada. Te corta el rostro con los vidrios que se ponen en la espalda, ¿sabes cómo te lo corta? Yo vi una vez que se tiró arriba unos vidrios, hizo un desastre, la gente temblaba. Decía, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se tiró ahí arriba unos vidrios, un desastre. La verdad no, es terrible. No, yo lo vi en programa importante de televisión, no sabes lo que era. La verdad es terrible. Lloraba los nenes con eso. Terrible, no. Sinceramente terrible. Así que tenemos un programa para el día de hoy, Julio. De todo, la verdad que de todo, así que les parece, como dijo el Rabino, vamos a primer corte. Sí, también después le voy a contar un par de cosas más, porque tengo un par de cositas para contar. Después, hay algo que tengo especial, porque sabe que el martes en Cris TV vamos a tener la famosa desenmascarada. Yo no quiero hablar mucho del tema, ya voy a tirar un poquito más, un par de adelantos más. Una que estuvo compartido este programa. No voy a dar adelantos. Que se saca fotito. Por más que usted me pregunte, yo no voy a dar adelantos. Yo le digo que va a ser muy fuerte y no voy a tener piedad. Que no te lo puedes perder, digamos. Y está fuerte. Va a ser fuerte. No voy a tener piedad con nadie, ¿eh? Con nadie. Por más que me rueguen, lo que sea. Chao. Meta un cuaute que sabes. No, voy a... mira, yo hablé con mi amigo Marcelo Polino y me dijo, no tengas piedad, Cris. Aniquila. Y así que yo voy a hacer lo que me dijo mi amigo. El equipador de Nuevo Milenio. Achuramos. Máscaras, cosas raras. Achuramos. Máscaras para carnaval y todo. Querido, más, vamos a, tiramos los números de teléfono. Dele, por favor. Pueden llamar al 4249-7123. 4249-7123. La línea de nuestro programa. Llamen, digan todo lo que quieran. No pueden decir que me van a linchar primero. Tampoco pueden decir insultos, por favor, ya no, porque ya tanto que recibimos, ya está. No, eso no me afecta. Traten de decir, a ver si a él lo pueden insultar porque se enoja. Yo cinco años estoy en esta casa, así que no me enojé de nada, todavía sigo estando. Ese sí se enoja, a mí no. Cinco años que me aguantaría. Así que bueno, vamos al primer corte, ¿sí? Sí, cuacuá, dijo. Cuacuá. ¿Y qué más? Seguimos con Show TV en segundo bloque. Se viene el prismo de la divina. Opa. No adivina nada, pero bueno. No te vayas, quédate ahí. Dale. Y no te pierdas el segundo bloque de Show TV. Me llamo Manuel Villaverde. Nací en Capital hace 57 años y mi palabra preferida es mística. ¿Por qué mística? Bueno, para eso hay que hacer un poco de historia. Mi padre murió cuando yo era adolescente, así que desde muy chico tuve que salir a trabajar. En el 97, con un equipo de trabajo, abrí las puertas de Cunnington, en un predio de 10 hectáreas, ubicado en el Parque Industrial de Pilar. Fabricamos desde los jarabes hasta los envases. También fraccionamos, tapamos, etiquetamos, empacamos y ponemos toda la producción en pallet. En 15 años duplicamos los 79 empleados y ganamos una buena parte del mercado. Tenemos la convicción de que el programa Precios Cuidados le sirve a la gente y también a nosotros. Es una herramienta para sostener el consumo. Es una oportunidad para que nuestros productos se conozcan. Pero quiero detenerme especialmente en educación, uno de nuestros ejes fundamentales, sobre todo porque, como lo hemos dicho, la mayoría de los que estamos aquí somos hijos de la escuela pública
y gratuita, y muchos también de la Universidad Nacional Pública y Gratuita. Por eso tenemos una gran deuda con nuestro país en materia de educación. Nunca en la historia argentina se ha invertido lo que se ha invertido durante este periodo en materia educativa. De la dotación Plaza Constitución. Soy usuaria del tren, viajo todos los días y bueno, contenta con este cambio. Estoy muy contento y emocionado por haber logrado de alguna manera esto, de sentirme tan cómodo, viajar tan agradablemente. La comodidad tiene todo lo que sea asiento reclinable, asiento pulma. Estar más tranquila, que cómoda sobre todo. Voy con aire acondicionado, perfectamente sentado, una butaca que parece un avión, con un personal entrenado. Sí, mucho mejor el estado, se nota hoy en el vagón, ya, digamos, el ánimo de la gente es otro, mucho mejor. Que respeten, que lo cuiden, que es la única manera de preservarlo y que siga funcionando. Y es algo que nos están proporcionando a los usuarios, cuidarlo entre todos. Limpieza, no romper las cosas, cuidarlo como si fuera propio. Que nadie pinte y que se cuide y cuidarlo como uno, como la casa de uno. Como a uno le cuesta hacer una casa, esto costó mucho y que se cuide. Bizarro de la televisión argentina. Y bueno, la verdad, tengo acá unos invitados que son invitados de lujo en el programa. Nos visitan los chicos de los Tulipanes. Un aplauso, por favor, allá. ¡Bien! ¿Cómo está Gustavo? ¿Cómo andan, chicos? Esperen que les traiga un micrófono ahí la secretaria Julieta, señora. ¡Ay, sí! La secretaria Julieta, traiga un micrófono. ¿Dónde tenés, papá? Ahí le van a traer un micrófono. Estos chicos le cantan a las coronadas. Vaya, la secretaria, trae un micrófono, por favor. ¡Ay, dale que me cruzo por toda la cámara! ¡Bienvenido, vos que le cantan a las coronadas, ídolo! Acá tenemos los micrófonos. Encantado usted también, con la panderita. Voy a sentar acá de coronada, violador de colorada este. ¿Está todo bien el sonido? Perfecto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, contentos. Cris, vine nada más hoy, me invitó Julián, le digo, si va a estar la colorada Julieta, yo voy. ¡Mirá, si ahí está! Che, chicos, se va para Pachanga, así que espero voto para Pachanga. La verdad es que es un placer tenerlos en nuestro programa. Es espectacular que estén acá, gente como ustedes que marcaron una etapa muy importante en la música nacional argentina, chicos. Bueno, muchas gracias, y sí, queríamos estar un programa bien bizarro, bien arriba, mucha alegría, no podían faltar los Tulipanes, los reyes de la fiesta, así que estamos acá contentos, viene con Goyito, ahí el tecladista de los Tulis, así que espectacular. Hola a todos. Acá Goyo Navaza también, la verdad que lo que tiene, los chicos les voy a contar que vinieron ahora, y de acá se termina la entrevista con nosotros, cantan con nosotros y se van a un show. La verdad, se perdieron el final, porque el final, el pogo del final, hay un pogo que se... Pero hoy vinimos a meter la previa, Cris, nos comprometemos la próxima a venir al pogo, a venir ahí a cantar arma, a full. Ahí se arma, con el pogo se arma. Se van esperando también, después nos vamos a la pachanga. Se están esperando también las chicas ahí, el fan club de Cari y todo, Carito, que te están viendo. Un beso con pizza casera, querían traer hoy, pero ya van a venir. La próxima pueden venir acá, vengan todo el fan club, la invitamos acá, que vengan acá a gritar. ¿No sabes lo que son? Se vienen con las polleritas ahí, las micro mini, y explotan todo. Las chicas. No tan linda ahí como la que tenemos ahí. Que está allá una belleza. La que se está poniendo, que ya no queda. No, Juli, vos sos tremenda. Ya está celosa. ¿Qué opinan, chicos, de Julieta? ¿Miren lo que es? A ver, una vueltita, la queremos ver bien, que no la podemos ver. Sí, me gusta la pachanga, no sabes.
Tuli, ya estás para el próximo video de los tulipanes, se llama Una Noche Especial, ya estás ahí. Acá Julieta, el próximo video de los tulipanes. Ay, lo sabés, gracias. Te digo, te cuento algo, chicos, ¿saben que acá... Cada vez que hago un programa, te vas y te duele la cabeza, te vuelven loco, ¿eh? Te vuelven loco, lo sabes. Pero hay muy linda energía, Cris, de que llegamos, la verdad nos atendieron de lujo, estuvimos tomando unos fernet con coca ahí con el muchacho del barman. Acá pasa cosas y cosas, porque está de golpe acá y viene y se sientan por ahí, ya se entra cualquiera, la verdad es un desastre, últimamente pasan cosas insólitas. No, pero echaron al tipo ese de allá, dijo que los tulipanes son unos... No, pero no se puede decir. ¿Quién? Porque son unos muchachos. No, este es el primo de todos, el primo de Calamaro, ¿eso no? Mira, me da para el borda. Flaca, no me clave, mirá, ahí está tirando magia. Chicos, cuéntenme. Ese es mi novio, mi chongo. Me cuentan, por favor, no se les... No le den bola, no le den bola porque lo van a volver loco. Cuéntenme, chicos, lo más importante. Cuéntenme que me dijeron que estaban con material nuevo, que estaban preparando material nuevo. Sí, estamos a pleno preparando temas hitazos, como siempre. Sí. Bien arriba para que baile desde el nene hasta el abuelo de la familia. Bueno, recorriendo, como siempre, todo el país, diferentes fiestas provinciales. Estuvimos la semana pasada en Crespo, en el 126 aniversario en Entre Ríos. Buenísimo. Ahora tenemos fechas por Mendoza, Córdoba. Y nada, hoy tenemos una fiesta privada, laburando mucho en el circuito de fiesta privada. Y mañana domingo voy a estar cantando en Ensenada junto a mis amigos Los Auténticos Decadentes. Con Los Decadentes, espectacular. En la plata Ensenada, mi lugar. ¿Cómo habla este? Grande, Julio. ¿Cómo le da la lengua, boludo? Si lo dejás, chau. Lo dejás la conducción. Lo verdad, cuando armamos los castings acá de conducción, acá tenemos una persona que puede venir a hacer casting tranquilo. Hacemos cualquier cosa, Cris, no pasa nada. Yo ahora quiero invitar a una fiesta privada de gente, nos vamos los dos solitos. Ahí no me cargas. No hay problema, Juli, no hay problema. El tema nuevo, ¿qué se trata? De video, el algo. Tema nuevo se llama Ritmo Popular, es un tema bien arriba, producido por el Chávez, uno de los productores más buscados en Latinoamérica en la actualidad. Espectacular. Y tenemos de invitado especial, no te pongas celosa, Julio. Ay, nada, celosa ahora. Vino el topo de los sultanes, así que lo pueden ver ahí, no sé si las chicas están ahí con internet. ¿Lo tenemos internet. El video por ahí? Se llama Ritmo Popular, está en YouTube, ya tiene más de 100.000 visitas. Sí, no, capaz de ni lo buscar. Bueno, no importa, se lo traemos en la semana. Les voy a contar algo. Allá sabes que las chicas los boicotean también, ¿no? Bueno, no pasa nada. A mí no lo van a boicotear a ustedes. Olvídate. El otro día... Tómate un vino. Olvídate. Porque en el cielo no hay plancha, no hay nada, no hay cosas. Una carrera de cuántos años. A ver, contame vos, Goyo, porque te damos lengua a este y nos paramos. Contalo del 29. Mira, viste, lo dice él. Te pregunta vos, lo dice él. Es terrible. Vamos a festejar los 20 años con la música. Los 20 años, sí, contame, ¿qué va a haber? ¿Un evento especial? ¿Algo? Vamos a hacer un evento con muchos invitados en el Teatro Municipal de Lomas, de Zamora, sí. Que es enfrente de la plaza. ¡Un aplauso, por favor! Muchos invitados, va a estar muy bueno. Te lo vendo, jueves 29 de mayo, 21 horas, no podés faltar. La cita es en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Descontrol. Manuel Castro 262, ya se pueden ir a retirar a partir del lunes las entradas anticipadas. Hay solamente 600 entradas, 600 son totalmente entradas. Gratuitas y no, vamos a estar trayendo. Lo más importante, son gratis. Sí, che, lo más importante, escucharon, ¿no? Son gratis, muchachos. La banca toda, ¿quién? ¿La acabó? No, mi amiga Julieta. ¡Vamos, Julieta! ¡Vamos, Así que, bueno, buenísimo. Va a ser espectacular. Va a estar re bueno. 20 años de la música, loco. Es terrible. 20 años arriba de los escenarios. La verdad, muy copado. Arrancó esto como un grupo de amigos. Arrancamos en una esquina de barrio en Banfield. Y hoy, en la actualidad, ya hemos recorrido todo el país, varias veces, muchas provincias. Estuvimos en Miami. Estuvimos, qué sé yo, en fiestas como la Expo Cruz de Santa Cruz de la Sierra, en Asunción. Claro, en Bolivia, en todos lados estuvieron. Estamos por ir a México ahora, que nos están pidiendo muchísimo. Ya fuimos este año invitados al Vive Latino. Vamos a ver. No hay un lugarcito ahí para que nos lleven una valija. Te traje la pandereta, está por ahí. Así ya. Ahí está, mira, siempre esa sensación. Vamos con algo, ¿viste? Lo subimos ahí. Ay, yo te toco la panderita cuando quiera, no tengo problema. Cuando armemos la fiesta bizarra, lo vamos a invitar, vamos a hacer un desastre. Por supuesto, nos encantaría estar acá con gente amiga de TV Show, en TV Clip, que lo ven mucho. Hoy lo tiré en Facebook. Sí, y la gente me dijeron, loco, van a estar ahí en TV Show, que explota, así que... Show TV, está borracho. Show TV, bueno, ahí está. Show TV es lo mismo. Show TV, ahí está. Show mala, Juli. Ahí está bien. Dejate joder, voy a estar a la mierda. ¡Qué va!
bárbaro. Mirá, mirá, me pide que le pegue más fuerte. Ya está corrigiendo a los invitados, déjense joder. ¡Qué nada más vale! ¡Qué más vale! Está hinchando la bola, hermano. Bueno, chicos, ¿van a cantar algo? Si quieren, ¿no? Porque, no sí, problema, cómo no, Cris. Y si vienen las chicas, tenemos la colorada y la rubia para... ¡Ah, ya te voy a contar algo! Pará, yo te voy a contar algo. Acá no, no le tengo que decir si quieren venir a chicas. Acá viene... Miren, todo Calamaro viene a bailar también. Acá escucha música. No, Julián, tu novia, viene a bailar también. Piden permiso. No piden, entran, está no piden muy bien, permiso. Está muy bien. Bueno, las chicas ponen play y salen también a la pista, las que nos autobuscotean. Ahí está, ya se están preparando. ¿Con mira qué salimos, y podemos hacer uno de los temas que es la receta para todos los problemas? Tomate un vino y olvídate. Largamos, largamos la música. Tomate un vino y olvídate. Borracho, dale. Que se arriba todos en casa, dale. Sábado para vos, Chino Maidana. Este tema hoy lo noqueamos y tomate un vino y olvidate. Ahí está, Julio. Yo quiero el patón así, le doy. Vamos, patón, ven acá de Lomas, amigo de la casa. Ahí está. Vamos, así, pero. Arriba, arriba. Ahora la gente que quiera bailar, que vaya entrando a la pista de Jose. Hay que ir a buscarla, hay que ir a buscarla. Vamos, vamos. Si tu novia se marchó, toma tu vida y olvídate. Si tu jefe hoy te echó, toma tu vida y olvídate. Si ya está amedrentado, no vaya para otro lado. Anda a ver a Gustavito que vas a quedar al lado. Si el padre aumentó, toma tu vida y olvídate. Si tu hijo se quedó, toma tu vida y olvídate. Si ya está medio borracho y no puedes estar sentado, agárrate alguna vida que yo recién pasado. ¡Aplausos! ¡Aplausos para los tulipanes! ¡Espectacular, chicos! La verdad, la rompimos acá. Tuvimos todo divertido. ¡Cállese la boca! A ver, devolviendo la boca, lo voy a sacar para acá. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Quédate quieto! ¡Va, va! ¡Quédate quieto ahí! ¡Va, va! ¡Vaya sin yo! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¿Vamos con otro tema? ¿O se quieren ir ya? ¡Dale! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hace Pinocho? ¿Tenés Pinocho por ahí? Algo está menos si es por ahí, dale. Dale, creo que era, dale. Bueno, vamos a hacer una cosa. Los voy a despedir a los chicos y vamos a cerrar directamente el bloque para que se puedan ir al show. Los saludo ya y vamos a cerrar con el tema. Dale, cerramos, Cris, espectacular. Muchas gracias por haber venido. Pero que me muestre el Pinocho, quiero yo. Salgan acá, otro más. Vale, salgan acá, vamos. Gracias, Cris. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Toda la gente que nos quiera ver o saber todas las primicias de los tulipanes, pueden entrar al Facebook de los tulipanes o al Facebook de Gustavito de los tulipanes. Ahí está. Así que ya sabe la gente, el Facebook de los tulipanes lo buscan y ahí lo van a encontrar enseguida. Bueno, vamos con el tema, ¿lo tenemos ya? Vamos con el tema Pinocho y cerramos el segundo bloque de Show TV. ¡Adelante los tulipanes! Para los más chiquitos. Vamos a la playa con todos mis amigos. Llegó el fin de semana. Traigo cerveza y vino fino, las chicas ya se acercan, quieren bailar conmigo. Este es medio fashion. Vamos viendo su meneo, ella se pone sexy, comienza con su juego. Ahora la chica de stripper. Y me dice al oír, ahora la stripper, Julieta, Julieta, la stripper. Sigo bailando contra el viento y a mí me vuelven loco, nena, tus movimientos.
Mira. Necesito adentro tuyo, hagámoslo deprisa. Hoy pues. Juntos llegamos a la playa con todos mis amigos. Llegó el fin de semana. Sale trencito, carajo. Cerveza y vino fino. La chica ya se acerca, quiere bailar conmigo. Bailo siguiendo su meneo. Ella se pone sexy. ¿Qué pasa con Julieta? Me sacó la peluca. Rosa su lengua con mi boca. Y me grita lo mismo. Vayámonos de copas. Puede ser una noche especial. Miro tu cuerpo junto al mar. Sin descansar. Y este loco carnaval. Frío tu cuerpo sin pensar. ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Qué baila Julieta! Estoy bailando con vos, nena, te mueves como mi corazón. Sexo, lo que te gusta a vos, lo que te gusta a vos. ¡Eso, Julieta! ¡Cuando mueva, mueva! Lo que te gusta a vos, lo que te gusta a vos. Cuando me miras, te pierdo el control. Cuando me miras, te pierdo el control. Sexo, lo que te gusta a vos. Sexo, lo que te gusta a vos. Te gusta a vos, sexo, lo que te gusta a vos. Hoy puede ser una noche especial. Impresentable, saquen esto. Miro tu cuerpo junto al mar. Sin descansar. Y este loco carnaval. Sigo este ritmo sin pensar. Ahí está, a ver, Calamar acá, onda fashion, ahí va. ¡Está animado! ¡Está animado! Y así cerramos el segundo bloque de Show TV. Buena. Y no te vayas, quédate ahí porque tenemos más. ¿En dónde? ¡En Show 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 TV! No sé si el destino o la casualidad existe, pero cuando le pusimos Uma a Uma no sabíamos el origen ni el significado. El origen es bíblico y ella es hija de una pareja gay y está bautizada por la Iglesia Católica. Pero hay más, el significado es nación. La presidenta de la nación es la madrina. Es de película, pero de película con un final feliz. Y así formamos una familia de tres mujeres. Sí, ya sé. Muchos pueden decir que son tres mujeres juntas, y no, somos tres mujeres unidas, unidas por el amor, unidas por esta cosita tan chiquita que nos hace sentir el corazón así de grande. ¿Cómo empezó todo? Con Nati nos conocemos hace un par de años. La vi y me enamoré, ¿para qué te voy a mentir? La miraba haciéndome la que no, pero era todo que sí, más que sí. Mensajito de texto de aquí, mensajito de texto de allá. Hasta que un día, tantos mensajitos, terminamos casadas y empezamos a tener el deseo de ser madres. Fue tan fuerte ese deseo que así vino Uma. Hicimos el test de embarazo y dio positivo. Y para estar seguras, nos hicimos 9 tests después. Así que imagínate, festejamos como loca esta alegría inmensa. Pero como es verdad que la vida siempre tiene algo más, le pedimos a Cristina que sea la madrina. Y sí, dijo que sí. Ella hizo mucho por el matrimonio igualitario. Yo a veces no puedo creer todos los que nos trajo Uma.
Siento que estoy en un sueño, pero cuando la miro y ella me agarra con su manito, me doy cuenta que no estoy en un sueño. O sí, pero un sueño que no termina acá. Fundamentalmente vamos a tratar de demostrar que la historia no es algo que ha quedado en el pasado, sino que está presente permanentemente en todos nuestros actos, que la historia implica una manera de ver el presente y de ver el futuro, y básicamente para que no nos engañen diciéndonos que las cosas pasan ahora únicamente y que todo lo anterior no sirve. Por el contrario, la historia siempre ha enseñado a vivir a las sociedades y en nuestro caso no debe ser diferente. Show TV. Y bueno, chicos, la verdad la pasamos espectacular con los tulipanes. Explotó el estudio, estuvieron bailando todos. La verdad, me duele la cabeza. Me volvieron loco, chicos, la verdad que me volvieron loco. Para, nada, espera un poco. Espere. No se meta así, espera un momento. Acá hay una persona que me dice, Adrián Chiadechi, yo no sé qué joraca es, la verdad. Tengo ya más ganas de irme del estudio que de quedarme. A ver, por favor, entre, pero tranquilidad, no me vuelvan loco, por favor. Adi H, vos estás cargando, yo soy el hijo de Mano Santa. Adi H, ¿te trajiste la nena? ¿El hijo de Mano Santa? ¿Qué joraca es? El Mano Santa, que tan joven no es usted, de lo que dijo. A mí me dijo que iba a venir un Mano Santa, pero no es Adi H, Adi H. ¿Qué lo que es? No sabe, amigo. Impresentable, te tomé un mamarracho. Pero la dejaron a la pimota, mire. Usted es un mamarracho, mire, con una bata de demonio. No rompa la bola que acá tengo la bola de mano. ¿Pero esta la bola de quién? La bola que te dejó Albertito. Parece como la cabeza de alguien. Parece la cabeza de un tío de barrio. Y este... ¿No lo quiere decir? ¿Por qué no lo dice? La paloraja, ¿no? La cabeza de Daniel, del canal, dice usted. Claro, espera un momento. No sé de quién, Yo voy a contar a la gente que este personaje, así como lo ven, estuvo en un programa muy famoso de televisión y dijo que esa bola era... La cabeza de Marcelo Hugo Tinelli. La cabeza. No, hay que morir un saludo para Marcelo Hugo. Si le hacen juicio, se jode, Recorrí todo el rato, mire, recorrí sin codificar, me echaron la patada. Lo rajaron. Me recorrieron a Velascar, me echaron la patada. Lo rajaron. Recorrí Tinelli, Showmatch, me echaron la patada. Sí, pero razonablemente, mire, es un mamarracho. Aquí me rajaron también. ¿Dónde voy a terminar acá? Es un tipín. ¿Qué es esto? Esto es una bufanda. Esto es la cola del lince. Es un mamarracho. ¿Qué trae acá? Perdón. Este es el pájaro. Uy. No, pará. Esto es muy fuerte. Pájaro, uy. Espera un momento. Pará. Quédate parado. Pará. Me voy a traer una silla. Pará. Déjame sentarme. Déjame sentarme porque... Mire cómo se ríe acá el señor ahí. No aguanto. De negro. No aguanto. Está parado. Después lleva para funeraria el hombre ese. Pará, tranquilízate un poco. No aguanto. Pará. Vamos despacio. Explícame qué es eso. Me tuve que traer una silla porque esto es muy fuerte. Este es el pájaro. Uy. Este vive en el árbol. En el árbol. Al árbol vive. ¿Qué árbol vive? Vive al árbol de cada lado. Y bueno, lo que pasa es que tiene una bola grande y tiene una cabeza chiquita. Cabeza corta. Entonces cuando vuela, uy. Porque se rapa, mira. Tranquilo. Pobre la gente, mira. No se ríe nadie allá. No me entienden. No, la bola es grande, como la cabeza de Tinelli. No, pará. Le van a hacer juicio. Mira, no te lo voy a bancar. Bueno, y hacía uy, se raspa.
disparo, ve. Uy, 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 uy. No, no. Eso es lo que tiene. Ey, allá en el control. Nos van a rajar, nos quedamos sin programa. Mirá lo que está diciendo este, nos van. La toma en el horno. Estamos en el horno. Mire, vamos todos a cantar, vamos todos a bailar. La canción de uy, 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 no. Que a vos te va a gustar. Si tu hijo en la escuela se ha portado muy, muy mal, no le tienes que patear, no lo tienes que golpear, no lo tienes que castigar. La canción de uy, 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 vos le tenés que cantar. No, no. Si encontrás a tu mujer con dos tipos a la cama, vete a darle por delante, vete a darle por atrás. No, no la tienes que matar, no la tienes que castigar. La canción de uy, 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 vos le tenés que cantar. Un saludo patineri sobre mando de Design. Si no te gusta esta, no, grande acá. No, muy bien, muy bien. Escúchame, ¿no querés descargar a alguien de acá? Mira, elegimos a alguien. Ahí está la Bebota, esa que está de... ¿La va a descargar a Bebota? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, que tiene... con el marido, ojo, 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 ojo! Atropolo tiene mujer, ¿eh? Atropoloco. Atropoloco, Atropolo, no sé. Adelante, a ver la señorita Lech Sandino, adelante, por favor. ¿Te gusta el pajarito? ¡Qué diosa! Pero salí de acá, mirá. ¡Qué diosa! Primero una vueltita a Lecha. Una divina, hermosa, una belleza argentina. Acá dice la... ¡Ate, ate! ¡Ate, ate! ¡Vete a la Pepota! ¡Vete a la Pepota! ¡El pajarito este uy, uy, uy! ¡No, usted no hace otra cosa, lo amasa! ¿Lo ves al pajarito, no? Sí. Le gusta el pájaro, le gusta el pájaro tuerto, dice. A ver, espere, le voy a traer el micrófono a Lecha. ¿No sabes lo que? A ver, ahora estamos. Termino teleclío, parece. Estás muy... Pero me parece que vos estás muy cargado. Porque estás muy, muy, muy alterado, muy... Estamos cargando, sí, sí, pero ¿usted quiere que descargue o no? ¡Descargar, no! ¡Déjate joder! Vos querés tocar y querés descargar. Yo toco y descargo. Total, mi mujer está en la casa. Sí, pero te está viendo del otro lado, boludo. Te está mirando de la pantalla. Y yo, señora... La señora. Señora, Cecilia, le vamos a hablar. Esto es, te hablo en serio, yo no tengo la culpa. Él es tu marido, este. No hay problema. Mira. Tu marido. No hay problema. Mira cómo suda, no, porque problema, lo estoy mirando. Mira. Cómo está sudando. Señora, le estoy hablando a usted, sí. Mira. El señor se hace el vivo. No creo que esté tan tranquilo. No creo que esté tan tranquilo si está con el sodero. No hay problema, le gusta el sifón. ¿Puede descargar? ¿Va a descargar, verdad? A ver, pajarito uyuyuy usted. Yo me tomo el pajarito uyuyuy. Mira acá, acá está el pajarito uyuyuy. Un desastre. Tiene música ahí para ver que la gente está muy expectante ahí, esperando a ver cómo va a descargar. A ver, adelante, mirá, no que, le dé la espalda a la cámara. No le dé la espalda a la cámara, que la cámara está ahí y están con el pajarito, con el uy, uy. A ver, descargue, adelante, Astropoloco, no sé qué miércoles, descargue. ATH, vos está cargada, no sabes la que da tu vuelta. Como hacía la vuelta. Como sea la Broski. Pero este es un degenerado. Discúlpeme, pero esto es una vergüenza. Usted, mire, no sé. Para mí es un... No, es mejor que te quedes acá. Dale, porque voy a presentar ahora, que tengo acá un invitado, lo voy a presentar, así que quedate acá. Buenísimo, si la señora quiere llamar, puede llamar al 4... Le decimos el número a la señora, si quiere llamar, al 4249-7123. Llamá, tranquila, mamita. Llame cuando quieras, acá los atendemos a todos. Viste, yo te dejo también acá, te dejo trabajar. De paso descanso un poco, porque me vuelven loco. Ah, pero bien ahí. Me vino bien un descansito. Me vino bien un descanso de vez en cuando. Lo voy a presentar ahora a un mago que la verdad es espectacular. No es el mago sin dientes, porque es mi amigo mago sin dientes, pero mago sin dientes no es. Les voy a presentar acá, está mi amigo, ¿no? Acá sí, está en el estudio. Les voy a presentar, señoras, señores, a los chicos que están en su casa, que también que no se asusten. Pero bueno, se viene algo muy fuerte. Eres el señor, el mago Vlad. ¡Adelante! ¡Fuerte el aplauso! ¡El mago Vlad! ¿Cómo estás, mago? Mira la cara. ¡Puro rock and roll! A ver los anillos, perdón, a ver. Es la verdad que... Está como poseído, la verdad. Habla, señor, usted. ¡Mateo! ¡Oh! ¡Para la mierda! ¿Qué pasa? Que están todos locos. No sé qué decir, la verdad. ¿Qué es lo que trae acá en esta caja, señor?
Después, no, 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 no le voy a abrir a ver con qué me encuentro ahí. Yo iba a abrir curioso. En esta caja puede llegar a haber cosas muy peligrosas para todo el mundo, inclusive para mí. Opa. ¿Cuánto castigo físico puede ser capaz de soportar una gangrena? ¿Y quién puede ser el mortal? Opa. Opa. El peor castigo físico conocido por el hombre hasta el momento quizás sea la asfixiación. Está todo limado acá. ¿Quién me lo manda? ¿A mí? Ah, no, no, pensé que me decía a mí, yo ya estoy cagada la pata con todo esto. Yo siempre estoy en los... Mira, cada uno acá. Señora, yo siempre estoy para los experimentos. Te tiene para cachetazo, Alexa. Ay, ¿tengo que elegir un clavo? Esto es terrible. Utilizando solo esto. Clavos, te voy a pedir que de estos cuatro clavos elijas solo uno. Opa, uno. Señora, ¿Qué va a pasar? Voy a elegir un clavo. A ver con qué clavo se encuentra acá la señora y qué es lo que pasa acá. ¡Hoy! Oh, no, esto está animado, de verdad. No, no. Por algo en especial, te voy a pedir que lo sostengas en alto. Que lo enfoquen, que lo muestren. Esto es un misterio, sinceramente, todo esto que pasa. Que intentes doblarlo, quebrarlo, romperlo. Va. A ver, adelante Alexa, a ver si lo puede doblar, quebrar. No pasa nada. ¿Qué va a quebrar? ¿Un clavo? Pará. ¿De dónde viniste vos, hermano? ¿Cómo le va a venir? ¿Le va a decir a la señorita? Vení a quebrar un clavo. ¿Qué se piensa que de mí? Yo la defiendo, ¿eh? Porque la verdad es difícil. ¿Cómo va a agarrar un clavo? A decir, vení, quebrar un clavo. Para comprobar que la estructura es sólida. Ah, no, está bien. Está bien, no. Te voy a pedir. Que es verdadero lo que hace. Claro, no tiene fuerza para dar un clavo. No, yo no tengo. Ver, claro. La punta de ese clavo. A ver. El lado de la cabeza, no, de la punta. De la punta, que... bueno, soy rubia. No. Soy rubia. No. Esto es terrible. Tiene punta, ¿verdad? Sí, tiene punta. Permitímelo. Opa. Ya me estás agarrando miedo. Voy a colocar. Permiso. Opa. A ver qué pasa acá, porque la verdad... Yo no sé... No sé para dónde ir. Usted mándeme, usted diga. Usted de la orden y yo me corro, ya. Porque no quiero interferir en esto. En aquella época, se los crucificaba. Martillándolos en las muñecas y en los pies. Hoy voy a intentar algo mucho más peligroso. Me lo voy a martillar en la fosa. Ustedes empiezan del otro lado de la casa. ¿Qué día venía este? Y se va a agarrar y se va a clavar un clavo en la fosa. No, me estás jodiendo. ¿Vos te pensás que se va a clavar un clavo en la fosa? Nah. Va, me estás jodiendo. Decí la verdad, ¿me estás jodiendo? No, ¿verdad? No. Pará que está serio, esto no es joda. Viene a la cámara, decilo. Perdón, no es joda, de verdad. No. Decime la verdad, no es joda. Sí. A los niños que están viendo esto, que no lo intenten en sus casas. Escuchame, no vayan a hacer esto en sus casas, porque esto me parece que viene de verdad, ¿eh? Sí, hagan lo que quieran, pero... Perdón, ¿pueden ir llamando una ambulancia? Llame a emergencia, por favor. La gente que está en la casa. ¿Escucha el sonido de él? No, no se está escuchando, Mago, tu sonido. A ver. El micrófono, si se puede acercar. A ver. Dale, Mari. Está animado. No. No. No, señora en la casa, llame al 4249. No, joder. 7123. Dame la examen, querida, ya. Ay, no. Déjese joder, no. Ay, Cristo. Me estás jodiendo. No. Joder, no. Tómenme la cámara, por favor. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Venga. No, pará. Concentración. Silencio en el estudio. Silencio en las casas.
Mirá esto, ¿eh? No lo puedo creer. No, te lo juro. ¡Las un palmas! ¡Aplauso, por favor! ¡Están todos mudos! ¡Están todos mudos! ¡Acá nos están sorprendidos! ¡Es que nos quedamos sin habla! Estamos sorprendidos, la verdad es. ¡Lo que a nadie le gusta! ¡Ay! No, 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 ahora va a salir un chorrazo de sangre, dejate de joder. Ay, no. Allá hay una morochita que capaz que salió, mira, mira. Llamala. No quiere saber nada acá. No. Ahora con el chorro de sangre, ¿eh? No. No. No, esto es terrible. No. No. No lo hagas. Esto es terrible. ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso! ¡Ah! ¡Está loco, verdad! ¡Está mejor! Este está peor que vos, querido. ¡Va! ¡Mago! ¡Mago! ¡Vamos a hacer un cortecito y vamos a seguir ahora! ¡Un aplauso, grande! Esto solo lo ves acá, ¿eh? No se vayan de Show TV, que seguimos con el Mago Blas. No sé si el destino o la casualidad existe, pero cuando le pusimos Uma a Uma no sabíamos el origen ni el significado. El origen es bíblico y ella es hija de una pareja gay y está bautizada por la Iglesia Católica. Pero hay más, el significado es nación. La presidenta de la nación es la madrina. Es de película, pero de película con un final feliz. Y así formamos una familia de tres mujeres. Sí, ya sé. Muchos pueden decir que son tres mujeres juntas, y no, somos tres mujeres unidas, unidas por el amor, unidas por esta cosita tan chiquita que nos ha sentido el corazón así de grande. ¿Cómo empezó todo? Con Nati nos conocemos hace un par de años. La vi y me enamoré, ¿para qué te voy a mentir? La miraba haciéndome la que no, pero era todo que sí, más que sí. Mensajito de texto de aquí, mensajito de texto de allá. Hasta que un día, tantos mensajitos, terminamos casadas y empezamos a tener el deseo de ser madres. Fue tan fuerte ese deseo que así vino Uma. Hicimos el test de embarazo y dio positivo. Y para estar seguras nos hicimos 9 test después. Así que imagínate, festejamos como loca esta alegría inmensa. Pero como es verdad que la vida siempre tiene algo más, le pedimos a Cristina que sea la madrina. Y sí, dijo que sí. Ella hizo mucho por el matrimonio igualitario. Yo a veces no puedo creer todos los que nos trajo Uma. Siento que estoy en un sueño, pero cuando la miro y ella me agarra con su manito, me doy cuenta que no estoy en un sueño. O sí, pero un sueño que no termina acá. Todo enmudecido, todo, pero la puta.
llegando al mundial y una falta de respeto. Estoy presentando, estoy dando la entrada y usted viene y se mete así. Este periodismo para uno y para una. Vení acá. Para uno y para una. Se metió así como si nada. Pero yo soy Jorge Lañata, si usted supiera. El Martín Fierro de Oro este año 2014. El comentarista del mundial. Mira qué desastre. Tiene el bigote, lo tiene en la barba. Es lo que le quería contar. La pera, ¿dónde está? Y le quedó media peluca. Pero es el estilo, es este, ¿eh? Es el estilo de Jorge Lañata. Espéreme, dos minutos, me tengo un invitado cortito nada más. ¿Sí? Sí, por favor, Héctor Bambino Veira. La base está, estamos motivados. A ver qué me dice. La base está. Pero te iba a leer, que le voy a dar acá el micrófono al Bambino Veira. Al Bambino. Bambino Veira, por eso. ¿Cómo se va? ¿Qué pasa, nene? ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? ¿Viste, Bambino Veira? ¡Dejate joder! Por eso le voy a decir, ¿sabes? Déjense de joder. La verdad, esto es una vergüenza. Buenas noches. Cada vez que nos acercamos... No, soltá esto. Se pone a leer. Mirá lo que es esto. Porque ahí está. Es una vergüenza. Se pone a leer. Mira un par de comentarios. Cada vez que nos acercamos más al mundial, y el personaje que voy a entrevistar hoy es de una belleza. Seguro que con este reportaje nos va a motivar a todos. Porque él está motivado. No es ningún nene, pero sí un bambino. Dale rápido. Y seguro que para él la selección la base está. Empecemos. Vamos, adelante, a ver. Buenas noches, Bambi. Para vos este grupo de la selección, ¿está armado? O sea, ¿la base está? ¿Qué hace, nene? La base está, está. La verdad que es una cosa impresionante este equipo. La verdad que impresionante. Vos también, ¿eh? Está gordito, pero está bien. Gracias. Más impresionante está esta rubia, pero bueno, no hay problema. Hoy dormís afuera. No hay problema. Como juega Messi, para vos, ¿es una belleza o pensás que con él nos vamos a complicar más que el plomero del Titanic? No, Leonel es una cosa de loco, una cosa de loco. Se caen las cosas de atrás, la tirería de Teleclip. No sé, ahí debe ser alguien que le tira la silla, no lo aguantan ya. Bosnia, Nigeria y Irán, ¿causa miedo o este grupo lo ves motivado para cualquier partido? Oh, son lindos países, nene, hay que ir a visitarlos, son muy lindos países, querido. Ahí vamos con Bonavena, ahí vamos, después de jugar al puto. Para vos, ¿Brasil es candidato o solo es más papel picado que Carnaval Carioca? Y no sé, nene, para mí gana Argentina. Perdón, en el estudio cuando se canse me levanta la mano y lo saco, ¿eh? Sí. No hay problema. ¿A qué otro jugador vos hubieras llevado para el Mundial? De acá, de Argentina. A Tevez, nene. Ese pibe es un camión con acoplado. Exactamente. Cambiando de tema, ¿me puedes contar una anécdota de vos cuando eras técnico, que tenés mucha? Sí, cuando nos íbamos ahí con Bonavena a jugar el pool, se hacía el gol de la victoria, viste, como jugamos los clásicos con Huracán, y lo íbamos a jugar el pool y lo íbamos caminando. Perdón, tío. Había una canción que era todo con el cuero. Oh, eso no se puede, no, va a venir Malena Candel, me va a hacer un juicio. ¿Por qué nunca Grondona te eligió a vos como técnico? ¿Qué, por los pibes, por los inferiores? Porque sería una joda, nene, con los pibes. Bueno, Gimnasia puede ser campeón o se va a quedar como le pasó en el 95 contra San Lorenzo cuando vos eras el técnico. El campeón es River, pibe. Listo, bueno, nos despedimos. Bueno, puede ser un saludo para los televidentes. Un saludo al bambino. Vení, anda, sentate ya, vení. Salúdelo. Los invitamos a sentarse ahí. Cualquier mamarracho me trae acá. La verdad esto es un desastre. La gente está mirando y quiere llamar en vivo. Llame que estamos en vivo al 4249-7123 y podés llamar y hablas con nosotros, ¿puede ser o no? Sí, podés llamar, sí, cualquiera puede llamar, no hay problema. Alexa, voy a presentar de vuelta acá a nuestro invitado porque si no se nos va a ir. No sé si se quedó. Adelante, señor, el mago Vlad. Si ¡fuerte quedó, el aplauso! ¿No? ¡Fuerte! Se viene riendo. ¿Saben que tiene los dientes negros, no? ¿Usted se lava los dientes? Mucho sexo oral. No sé, pero la verdad que es increíble. Perdón, pero nunca pensé escuchar y esto. Es parte de mi vida. Está reanimado. Es parte de tu Por vida. Por eso estoy en el programa más bizarro de la TV. Wow. ¿Qué tenés ahora? Traje una cadena. Darle a la gente que cuando escucharon iba a haber un mago acá en el programa hoy, que se imaginaron el pañuelito, la pelotita y la palomita, o la gomita como el mago Fénix, el amigo suyo también, la paloma. Saludo al mago Fénix, gran persona, gran colega. Les aclaro una cosa, el pañuelito me lo fumé. Se lo fumó. La pelotita agarré varias, ahora están en un sex shop. Opa. ¿Cuál?
¿La palomita? ¿Qué hiciste con la palomita? ¡Se la morfó! Bueno, no, no, pará, pará, ¿me lo dejás? Pará, pará, pará. Vamos a decirlo ahí, cerquita. ¿Qué hiciste con la palomita? Contame. Señora, va a contar qué hizo con la palomita. La gente que está ahí, expectante, esperando. ¿Qué hiciste con la palomita? ¿Alguna vez oyeron hablar de la zoofilia? ¡Vamos para allá! Chicos, vamos, vamos, porque te acaba el tiempo. Dejen de joder. A ver qué miércoles trajiste con esta cadena. A ver, dale, dale, vamos. Vamos, hermano. Vos le metiste y clavaste un clavo a la nariz. Ahora traes una cadena. ¿Qué no vas a agarrar? Cadenazo. Ay, ¿qué vas a hacer? Dejate joder. Para la gilada. Voy a necesitar la colaboración de una persona que puede ser vos. Y una persona. No. Sí, cómo no. Acá vengo, acá, Jorge Gañata, personalmente. A ver, la Gañata. Venga para acá al estudio. Venga, venga usted. Todos impresentables que vengan para acá. Venga usted, acá el único Gañata. Acá hay dos valientes. Ahí está, uno a cada lado. Les voy a pedir que cada uno sostengan de la punta de la cadena. Cada uno de la punta de la cadena se abran un poco. No quiero ir preso por homicidio. De la punta de la cadena, de la punta de la cadena. ¿Sabes lo que es la punta, pibe? ¡Esta es la punta, pelota! ¡Está igual que Alexa! ¡La punta, querido! ¡Qué bárbaro! ¡Salta, salta, salta! Una cosa es la punta. Ay. Y otra cosa es la puntita. Este medio también, medio... Va. Les voy a pedir que tiren ahora muy fuerte para comprobar que no hay nada, ningún imán, sí. Nada en el medio. Ojo la cabeza. ¿Está bien? ¿Va bien? ¿Te va ganando? Sí, sí, no, ganó, me da la coquilla. Para no estar acá, quédate quieto. Te dijo la punta, quédate la punta, querido. Ahí, ahí. Ahí está. Quédate quieto, la niata. Veo que no tenés mucha experiencia en tirar la cadena, ¿verdad? No, en el inodoro únicamente, no. Ahí está. Ahora, permítanmela. Ahí está. Voy a intentar ahora, les aclaro, si nunca jugaste al juego de la asfixia, no tuviste infancia. Ese juego permite que apreten muy fuerte las vías respiratorias, obstruyendo el oxígeno al cerebro, provocando un ligero desmayo. No, déjate joder. A veces placentero. Y algunos también, algunos conocidos lo hicieron. Michael Hutchence, cantante de INXS. Y también David Carradine murieron con esta práctica. ¿Murieron de verdad? ¿En serio? Dejate joder. Mira, bueno, que tengo que volver al periódico para todos. Murieron. Los vivimos. Te está contando la verdad, murieron. El mago. No, dejate joder. Uno murió en la cadena, pero de diarrea, tirada, viste. Silencio, silencio, por favor. A ver, vamos ahora con el momento del truco, porque esto viene jodido acá, ¿eh? Voy a colocarla alrededor de mi cuello. Y ustedes van a ir tirando de a poco y yo voy a controlar la respiración para controlar el nivel de oxígeno que lleva el cerebro y evitar desmayos y hasta la muerte. Niños, por favor, esto no lo hagan en sus casas. En casa no, Silencio total y absoluto en el estudio, por favor, para esto, ¿eh? Adelante, Mago Blanco. Está chequeado esto, ¿no? Quiero hacerlo. Está chequeado, digo, a ver si estoy con cara. Pará, perdón. Le dije silencio, usted me está jodiendo, lo rajo del estudio. El que habla se va. Te cargo vos, Daniel. El que le digo silencio. El que habla se va, ¿ok? La última vez que lo digo, vamos, adelante. Muy limpio esto, muy limpio. Y para eso, solamente tengo que darle la vuelta y que se vea que acá pasa por el cuello. Y para complicarla mucho más todavía, hacer un nudo. Ahora les voy a pedir que se acerquen, que sea dos acá, que se acerquen, agarren y van a, de la punta, y van a ir tirando de a poco, despacio. Atrás, le levanté un poco la remera para ver qué era lo que pasaba atrás. Yo les aseguro que estaba cruzada la cadena. Yo les digo de verdad, estaba cruzada la cadena. El secreto es que hoy no soy mortal. Hoy soy un vampiro. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Metal! ¡Fuerte, fuerte! ¡La verdad, sinceramente!
Este fue un truco espectacular del mago Vlad. Quedó todo en silencio. Yo le vi atrás la remera. Le levanté la remera para ver. Porque digo, a ver si tiene algún truquito atrás, algo. Se le cruzó la cadena todo por el cuello, ¿eh? Vampiro argentino, no chupa sangre, chupa vino. Chicos, bueno, vamos, acá no. No, si nos fijamos, nos fijamos todos y estaba, pero no, la verdad. Quiere cantar que el único dúo con la chica. Ah, bueno, que cante acá con Alexa. Va a cantar con Alexa. No sé si va a dar. ¿Hay tiempo para que cante acá el único también? ¿Sí? Bueno, que va a cantar el este y después cerramos con el único entonces. Cerramos con el único, después no, el hace el salí broche de la cámara. Salí de la cámara. Hace el broche salí de oro. La cámara. Se metió atrás delante de la cámara. Este es un payaso, sáquenlo. Le hago una preguntita, ¿puedo hacer una preguntita antes que no se suba el corte o qué? Pero yo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con la gitana? ¿No vino por la pregunta que yo le hice el otro día? Está de con mi primo? Pastilla de carbón, sí, la señorita. Sí, ¿pero es por la pregunta que yo hice? Es posible. ¿Sí? Posible. Bueno, yo se la dejo picando ahí, hermano Santa. Escuche. Mi hermano, la semana que viene con la gitana. Se la dejo picando. Yo quiero saber una cosa. A ver. Quiero decirle a Beto Casella que me invita al programa. Que nos invite al programa. Porque siempre, que nos invite al programa, que me invite al programa, porque siempre, siempre, siempre. Y me da el changüí y dice, sí, sí, te voy a invitar a Alexa, pero nunca invita. Lo va a ver, quédate. ¿Sí? Buenísimo. No te agarca, un tema de Alexa, ¿con qué tema vamos, Alexa? Vamos con el tema de tu cárcel. Le cantamos a todos los románticos ahí. Qué lindo tema, tu cárcel. Cadena, cárcel. Vamos con el tema tu cárcel por Alexa Andino. Adelante la música. Vamos nomás con el tema para todos ustedes. Este es tu cárcel. Para todos acá. Todos los enamorados. Con los bracitos para arriba. Acá en este día lluvioso y muy romántico. Bailamos acá con nuestro amigo, ¿eh? Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quieres sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. ¿Pero qué? Pero recuerda, nadie es perfecto. Cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. ¡Hola a todos! Julio, y dormís afuera. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mis cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiará por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Ahí las producciones, ¿eh? Quien te canta es Alex Andino, acá en un programa bien bizarro, ¿eh? Para vos. Así.
todos ustedes ahí, ¿eh? En la casa. Esto fue Tu Cárcel por Alexandino. Así, así pasó Alexandino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Cantar con nosotros. Y bueno, ahora lo vamos a hacer cantar a Calún. Buenísimo. Mira la cámara. Mira la cámara. Mira la cámara. Mira la cámara. Mirate a la cámara siempre. ¡Quédense quieto! Espera, no, se lo voy a dar después porque si no, ¿me entendés? Me, ya empieza a hablar y no me deja hablar. Para, el saludito no lo vas a dar, espera, querido. Muchas gracias, Alexa, por haber venido a cantar de vuelta. No, gracias a todos ustedes, gracias a vos por la invitación y gracias a toda la gente, de verdad, de Montegrande. Y como recién decía, esperamos la invitación ahí, de mi primo Guillermo Andino y ahí de Bendita TV, Beto Casella. No, dijo acá Alexandino. Bueno, ahora podés quedarte acá a bailar acá, porque va a cantar el único. Chicos, les iba a dar una primicia hoy que era muy grande del programa de Cris TV, que iba a hacer un desenmascaramiento acá en vivo. Y iba a dar el nombre de una persona que me estás mirando, seguro que me estás mirando, pero no lo voy a decir hoy. Lo voy a dejar para el martes porque me pidieron, por favor, de control. Me pidieron de control, me dijeron que no diga nada. Le dije, no voy a tener piedad. El patófono, precisamos. No, lo pensé durante todo el programa y no. Me dijeron, no, a la gente que me dijo, no digas nada, no me quiero. Y le digo, a mí no me importa nada, lo iba a decir hoy, pero lamentablemente, como estamos con poco tiempo, no lo voy a decir hoy, lo dejo para el martes. Por más que me pidan, de quien me pida. El patófono. Esto se va a saber. Para vos que estás del otro lado, que me estás mirando, vos ya sabes, ¡Óyate! Seguimos con todo. Ahora canta el único para nosotros, ¿sí? Y terminamos con el pogo Cris y nos terminamos el todo bailando acá, descontrolado todo. Vos tenés pedazo de peluca todavía, querido. Ahí todo a bailar. Escúchame, ¿qué nos vas a cantar? ¿Puedo mandar un saludito? Dale, rápido. Te quiero mandar un saludito a toda la junta médica, al psicólogo, al protólogo, al psiquiatra. Listo, ya está. ¿En qué te diferencia? ¿Qué vas a cantar? A Osvaldo de la Luz. Listo. ¿Alguien más? Dale, rápido, dale, a querido. A toda mi familia. A la señora acá, del único que se lo aguanta. Es la verdad. Vamos a hacer un tema inédito, Rayos de Sol. Rayos de Sol. Para llegar donde yo quiera. Acá va el único, Rayo del Sol. Adelante, el único. Para vos. Para todos los pibes. El único. Para vos, pibe de la soda. Que te remangás todos los días para laburar. Se va, ya no se quiere quedar. Rayos de sol invaden mi cabeza. Estamos vos y yo y no hay nadie alrededor. Escucho un sonido muy cerca en mis oídos. El sonido de guitarras haciendo mi canción. Es lo que siento cuando escucho a lo lejos mi guitarra sonar. Son melodías en el viento haciendo mi canción. Rayos de sol. El sol. Ya la gente está dormida acá, querido. Ya tenemos que irnos, cerramos el programa. Querido, cerramos el programa con el pavo. Vamos cerrando el programa. Acá lo tenemos a Marcos, un amigo que me viene a visitar. Marcos, ¿todo bien? Marcos es un actor espectacular. Espero que vengas a hacer un personaje al programa, ¿eh? Vamos a cerrar el programa acá con todo y te invito al Pogo. Vamos con la música y cerramos todo al Pogo. Rebotando por doquier de la